vamos a transmitir para todos ustedes, seguidores de AD Noticias, comentarles que, bueno, en estos minutos la calle Morelos, una de las arterias principales en la capital mexiquense, se encuentra cerrada. Esta manifestación que les habíamos comentado se encontraba en las inmediaciones de la Fiscalía Mexiquense, se traslada justamente hasta esta calle. Ya las integrantes de los colectivos feministas han realizado pues este cierre para continuar con esta exigencia de pues el caso que se registró en Chimalhuacán, en donde varias mujeres resultaron lesionadas, aunado a que se unen justamente a estas peticiones de justicia, de búsqueda, que de diferentes familias que llegaron hasta este punto. Repito, en estos momentos la calle de Morelos se encuentra cerrada a la circulación para todos aquellos quienes vienen por esta vía, bueno, buscar calles alternas. Es esta calle, este punto justamente afuera de la Fiscalía Mexiquense, que pues han cerrado la circulación. En estos momentos se están permitiendo la circulación de algunos vehículos. Uno de los automovilistas pidió justamente el apoyo para poder cruzar, ya que bueno, llevaba un menor con temperatura, se dirigía a al médico. Es de ahí que bueno, se les permitió el paso justamente a varios de los vehículos. En estos momentos se vuelve a cerrar la circulación en este punto. Estamos en las inmediaciones de la Fiscalía Mexiquense, en donde un grupo, aproximadamente 15 mujeres de colectivos feministas, realizan este cierre. Esto después de que pues hace unas horas iniciaron esta protesta en las inmediaciones de esta dependencia, pues para apoyar a las mujeres que resultaron afectadas después de que fueron golpeadas en el Centro de Justicia de Chimalhuacán. Nos comentan que pues se encuentran algunas de ellas al interior entablando conversación con las autoridades de este lugar. Ellas señalaban que pues se unen a esta petición de que las elementos municipales que fueron aprehendidas en algún momento por lesiones, pues sean destituidas de su puesto. Esta manifestación pues en estos momentos se traslada a esta calle principal, que es Avenida Morelos, ya prácticamente a la salida, y incorporarse a Paseo Toyocan, que se realiza este bloqueo, este corte a la circulación. Para quienes transitan por este punto, pues es buscar vías alternas para evitar esta zona. En tanto, bueno, quienes quedaron parados en este punto, pues esperarán a que se pueda abrir a la circulación y pues continuar su camino. Para quienes nos sintonizan en estos momentos, nos encontramos en la calle Morelos, en la capital mexiquense, en las inmediaciones de la Fiscalía Mexiquense, en donde pues mujeres de colectivos feministas realizan este cierre en protesta de las mujeres que resultaron lesionadas en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, y pues hasta el momento no se les ha dado solución justamente.
referente a este tema, además de que, bueno, se unen a la petición también de búsqueda de justicia por algunos de los casos que han reportado familiares. Quienes llegaron hasta este punto buscando su apoyo son hombres y mujeres desaparecidas, mujeres y hombres quienes cuentan con un boletín de urgencia y también víctimas de feminicidio a quienes no les han dado seguimiento a su caso. Pues ese, en este momento, el tráfico que se registra en la zona. Agradecemos a todos quienes hacen contacto a través de esta vía y quienes nos comparten sus comentarios. En efecto, hace unos momentos, pues uno de los automovilistas bajó, pues pidió que se le permitiera pasar. Iban con rumbo al pediatra. Las mujeres de estos colectivos accedieron, permitieron el paso a quienes están en una situación similar, se les da el paso. Es hasta el momento lo que hemos podido observar. Y bueno, los demás automovilistas están dados en este punto en espera de que se pueda abrir la circulación. Repito, del caso que se registró en Chimalhuacán, las mujeres afectadas, algunas de ellas se encuentran al interior de la Fiscalía Mexiquense, entablando una conversación con autoridades. En tanto, afuera, pues se lleva esta manifestación para poder brindar el apoyo. Déjeme pasar despacito. Por eso le estoy pidiendo permiso. Veíamos ahí algunas de las personas que, bueno, solicitan que puedan pasar, se les da el acceso. Pues en este caso era una persona que va en su motocicleta, pues se le ha permitido el paso, tanto que los otros automovilistas esperan que se pueda abrir la circulación. Es la calle Morelos, que en estos momentos se encuentra bloqueada a la circulación. En estos momentos, pues este es el tráfico que se ha generado tras este cierre en la calle de Morelos, en la capital mexiquense, tras pues la manifestación que se lleva a cabo en estos momentos por parte de grupos feministas en apoyo a las mujeres que resultaron lesionadas en Chimalhuacán. Muchos pues ya han decidido retornar, como es el caso del vehículo que ve usted al fondo. Algunos otros pues están pidiendo se les dé pues permiso de poder cruzar este punto. En esta zona, bueno, también podemos ver la presencia de policías estatales, quienes, bueno, ya están apoyando en pues que se puedan retirar algunos de los vehículos que se encuentran en este punto, evitando también algún incidente mayor. En esta zona, bueno, es común ver muchas de las patrullas por la cercanía de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México. Vemos, están utilizando pues este retorno que se encuentra aquí muy cerca de la fiscalía para poder pues seguir su camino en el sentido contrario y buscar una vía alterna para evitar esta zona. Vemos ahí los vehículos que están, repito, buscando salir de este punto. Algunos de los camiones del transporte público también están haciendo lo mismo, abanderados por policías estatales de ubicados justamente en ese tramo de la calle Morelos en la capital mexiquense. Pues el reporte que les traemos, reanudando estas transmisiones en las inmediaciones de la Fiscalía mexiquense. Para quienes circulan por la zona, pues evitarla, buscar vías alternas después de este cierre que se registra por parte de colectivos feministas, quienes están en apoyo de las mujeres que resultaron pues lesionadas en el Centro de Justicia de Chimalhuacán. Vamos a estar atentas cuando esta avenida se abra nuevamente a tráfico, a la circulación, que pueda ser abierto. Nosotros los mantendremos informados. Que tengan excelente tarde.